Francisco Bucheforte, presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla, como órgano superior de mando de la compañía Martín Soriano Zaplana y en representación de toda su junta directiva y de gobierno, comparezco ante don José Antonio Marín Sánchez, capitán mayordomo del Bastón, oficial jefe de la compañía, y le presento los cargos y soldadesca que en la fecha de la rúbrica conforman la compañía Martín Soriano Zaplana, para que desde hoy día 6 de diciembre y hasta la subida de nuestra patrona, la Purísima Concepción, el día 18 de los corrientes, lleves el mando de la misma que te fue conferido según nuestros rituales el día 19 de diciembre de 2021 y para que puedas celebrar y se celebren todos los actos propios de las fiestas patronales de Yecla en honor a nuestra excelsa patrona, la Purísima Concepción. Lo que firmo hoy en Yecla, a 6 días del mes de diciembre del año de 2022. Que la Virgen te acompañe y te guíe. Mira. Juro cumplir fielmente el cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Con nuestro invitado de hoy todo es más fácil. Esta es la pasión que siente por las fiestas de su pueblo, que se sabe de pe a pa todo lo que pasa en ellas. Ha terminado su tiempo en el ayuntamiento con una espinita clavada, ya que la mitad de su legislatura ha estado marcada por la pandemia. Además, se ha quedado con ganas de más, porque esa cabeza no para de pensar en ideas y propuestas para mejorar las fiestas de Yecla. Lo conocen hasta la China popular. Sí, sí, y no es broma, porque ¿alguien de Yecla no sabe quién es el chino? Uno de los políticos que han terminado su andadura en el consistorio, pero que hoy ha querido charlar con nosotros. En Más Cerca, conocemos a José Antonio Marín. ¿Pasa? ¡Hombre! ¿Qué, ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué ganas tenía de verte, tío? ¡Hombre! ¡Qué ganas tenía de verte! Siéntate aquí. Vamos a ver. ¿Qué dices? Es que claro, como últimamente nada más hay que ir de playa, nada más hay que ir cositas tranquilas con la familia, digo, no hay que lo veas, hombre. Y resulta de que hoy nos vamos a ver aquí. Yo te, antes de empezar, ¿te quieres creer, tío, que con tantas veces que nos hemos visto, tantas veces que hemos almorzado y tantas veces que nos hemos encontrado, no me acuerdo cómo nos conocimos nosotros, tío? Nos presentó mi suegro, ¿no? Nos presentó tu suegro en una, justo en plena pandemia. En el bar sería. Él me dijo, tengo un yerno que hace eventos festivos y que organiza conciertos, sería bueno para te la diría, feria. Tengo un yerno que es muy golfo. Eso también me lo también, dijo. También. Que tenías cosas para la, vamos, eventos para organizar de cara a la feria y al final lo hicimos en la pandemia, en la Plaza de Toros, cuando reactivamos toda esta... Sí, hicimos allí, metimos a los mojinos escocidos con Avellán y yo creo que las entradas, no se han vendido unas entradas tan rápido en Yecla en la vida, vamos, en la historia. Cierto, sí, es. En dos días creo que ya no había entradas. Qué noche más bonita aquella, la verdad. Sí, señor. Después de pasar toda la pandemia que pasamos, esa, ¿eh? Exactamente, esa noche fue bonita. Ahora, esta última de San Isidro la pasamos canuta tú y yo, ¿eh? También. La pasamos canuta tú y yo, hemos pasado todas las aventuras. Eso lo vamos a repasar sí, también, porque claro, en tu trayectoria como concejal, que bueno, que de eso vamos a hablar, como concejal de festejos casillos, pero también quiero hablar un poco contigo más personalmente, ¿no? Porque ya la gente sabe tu labor. Yo creo que nadie en Yecla va a cuestionar la labor que tú has hecho como concejal de festejos que ha sido y con una pandemia por medio, tío. Oh, chavales, que eso es un putadón increíble. O sea, ser concejal de festejos y que te metan en una pandemia, o sea, justamente al año de haber tú tomado posesión y anularte todas las fiestas, joder, ¿cómo te sentiste en ese momento, tío?
Bueno, la verdad es que cuando empecé en el 2019, en junio del 2019 que tomamos posesión, bueno, pues es ese año de aprendizaje, de situarte, de lo que viene, de la feria que fue lo primero que tuve. Bueno, tuve la fiesta Raspai, pero lo primero que tuve es la feria. Y bueno, pues esa feria cuando terminó, pues yo hice mi balance, mi balance en plan constructivo de lo que podía hacer o no podía hacer, de cómo salió todo. Y bueno, ya tenía mi idea. Luego vino los Reyes Magos, vino el carnaval, y cuando vino aquel 13 de marzo, me acuerdo aquellas llamadas por la tarde de Marco Ortuño, que era entonces el alcalde, que teníamos que anular todo, que venía una pandemia, venía una crisis sanitaria. Y claro, eso fue como un jarro de agua fría, que dices, bueno, esto se para. ¿Y yo qué? Dentro de mi faceta, ¿qué puedo hacer? Con tanta ilusión que había, con tanta idea, con mi grupo del equipo técnico que había en el ayuntamiento, de mi brigada, por decirlo de alguna manera, todo se paró. Todo fue cerrar puerta y no saber cuándo la volvíamos a abrir. Y además, a mí una cosa que me sorprende de ti, que me ha sorprendido siempre, y es que te acuerdas de todo. O sea, yo creo que es porque te la apunta. Yo creo que es porque te la apunta y sabes, porque cuando ya volvió otra vez, ya se acabó la pandemia y ya volvió un poco todavía otra vez todo a su cauce y demás, últimamente la feria, ¿no? Decía, no, es que esto no lo vamos a hacer como lo hicimos en el 2019. Y habían pasado dos años y pico. Digo, ¿cómo se acuerda este hombre cómo se hizo en el 2019? Yo creo que eso. Y cuando te vi trabajando en los carnavales, que yo este año me quedé flipado, es el único concejal en España que yo he hablado y he tratado con concejales de toda España. Te vi cargando sillas con una carretilla, ayudando a la gente para echarles una mano, que no era tampoco era tu obligación, pero bueno, para echarles una mano. Eso se tiene que llevar por dentro. O sea, tú eras concejal de festejo, primero, porque el pueblo te puso ahí y tal, pero también es verdad que es un poco por vocación, ¿no? Bueno, la gente me conoce y sabe cómo soy, que si tengo que poner sillas, pongo sillas, si tengo que fregar una escena, lo frego, y si tengo que sentarme en una entrevista, me siento en una entrevista. Pero no en esto, en el aspecto laboral, el que me ha conocido sabe cómo soy, que estoy dispuesto a todo, y es mi forma de ser. Sí, es mi forma de ser, no lo puedo decir de otra manera. Pero cierto es que yo tenía claro de que esto era un equipo. Y al final, como bien dice el refrán, el ojo del amo engorda al caballo. Yo tenía claro que yo tenía que ser el primero. Si a mi equipo le decía hay que hacer esto, yo tenía que estar primero, ayudando o dirigiendo, como tendría que hacerlo, me da igual. Pero había momentos de apertura de tiempo que había que echar una mano porque no llegábamos a tiempo. Pues echaba una mano, como tú bien dices, a quitar sillas, o como por ejemplo este pasado San Isidro, que tuvimos que fregar escenario. Pues hay que fregar para que todo esté a punto. Ahí estabas tú, sí, señor. Yo creo que eso, yo creo que cualquier persona también lo puede hacer, pero yo es que soy así. Yo te digo yo a ti que todo el mundo no lo hace. Yo te digo a ti que todo el mundo no lo hace, porque además te digo que está en muchos sitios, que insisto que tampoco es la obligación vuestra de hacerlo, ¿no? Para eso están los trabajadores, para ejecutar sí. Ese tipo de trabajo. Pero bueno, tú ves a los trabajadores que están agobiados, que están allí, para atrás y para adelante, y tú estás ahí al pie del cañón. Que eso hay que también valorarlo y saber que es así. Hay que ser positivo. Yo recuerdo lo último, recuerdo cosas anteriores también, pero el último de San Isidro, pues cuando nos cayó esta lluvia, esta tormenta, que caía a las 5 de la tarde y paró a las 7, y bueno, pues hablando con la empresa, en este caso nuestro amigo Fajardo, cómo se podía hacer, de qué manera, recuerdo que había una diferencia de 2 horas de tiempo y había que hacerlo. Y si había que hacerlo, pues había que arrimar el hombro entre todos para sacarlo adelante, porque yo lo que tenía claro es que mi último criterio siempre ha sido siempre suspender. Y así me lo transmití y así lo hablábamos tanto la alcaldesa como Reme, como anteriormente Marco, de que el último que había que hacer es suspender. Es verdad que la pandemia nos tuvo que hacer suspender todo. Uh-huh. Pero en este momento, como bien dice, si había que arrimar el hombro, había que arrimarlo. Además, también, hablando de Fajardo, ahora que lo has nombrado, ha sido también afortunadamente un aliado importante de los festejos en Yecla, ¿eh? Bueno, yo estoy agradecido a todas las empresas que han colaborado o que han sido adjudicatarias de cualquier contrato que he tenido que sacar para celebrar un evento festivo, porque en este caso no ha habido nunca un no. Siempre han estado a disposición de que esto hay que sacarlo, esto hay que hacerlo, a cambio a veces de nada, sino solo por mirar por su pueblo. Y de arriesgarse, de que vuelva a llover otra vez. Exactamente, y de arriesgarse, porque me acuerdo que cuando estaba hablando en San Isidro, todo se puso en marcha con el riesgo de que podía llover. Pero bueno, yo es verdad que me siento orgulloso y agradecido a las empresas que han sido adjudicatarias, que la suerte ha sido que han sido de Yecla, que han mirado por su pueblo y no han puesto un no, sino al final todo adelante en todas las decisiones que ha habido que tomar, que no han sido muchas, pero ha habido. Tú eso como político, no, o sea, como político, aunque ya no, pero bueno,
Tú eso no lo puedes decir, pero yo ya te lo digo yo. O sea, yo creo que debería de ser así, que debería de ser. Si en el pueblo hay una empresa que tiene los precios dentro de mercado, cuidado, dentro de mercado, porque hay otros pueblos por ahí que a lo mejor hay empresas en el pueblo y se les va la olla, que dice, como soy el único, pues lo voy a engordar aquí los presupuestos. No, en este caso no es el caso, ¿no? Entonces, empresas del pueblo que estén dentro de mercado y demás, yo soy partidario de que sean las primeras o que tengan algún tipo de beneficio por ser del pueblo. Yo sé que a lo mejor eso por ley no se puede, evidentemente. La ley de contratación está marcada, evidentemente, la normativa. Pero es así, ¿no? Yo creo que eso es importante, que la gente del pueblo tenga siempre su prioridad, pero claro, que al final tiene que tener todo el mundo igualdad de condiciones. Por supuesto, la ley de contratación está así, que tú tienes que sacarlo a oferta pública y puede ofertar cualquier empresa. Cierto es que no va a mirar una persona que es de Galicia, no va a mirar por Yecla igual que mira una persona de Yecla. Eso lo tenemos. Pero la ley de contratación está así y hay que admitirlo, pero he tenido la gran suerte de que Fajardo lo hemos tenido en Yecla y creo que todo el pueblo. De hecho, le hicimos un reconocimiento en la plaza de toros. Reconocimiento. ¿Te acuerdas que no quería subir? Porque cierto es que él también, como empresa de evento, no él, sino toda la empresa de evento y de eventos culturales festivos, lo pasaron mal. Lo pasaron muy mal. Porque ellos son los primeros que tuvieron que cerrar la puerta y han sido los últimos en abrirla. ¿Sí, y no han recibido ni una ayuda de nadie? Sí que el ayuntamiento yo he estado con ellos colaborando en todo lo que hemos podido, pero ellos no han recibido una ayuda de nadie, yo lo digo, no se ha recibido. Entonces, ellos han estado ahí al pie del cañón. Y bueno, la verdad es que ahora él está contento, otra vez lo ha retomado todo y la verdad es que yo agradecido totalmente a él y a las empresas que he tenido detrás, porque al final las empresas son las que te dan el éxito. Y nos alegramos muchísimo de eso, porque además se lo merecen. Se lo merecen. Son gente que se lo merece, las cosas como son. Que también, que si no se lo merecieran, también te lo diré igual. Bueno, tú me conoces a mí ya un poco. Pero que no te dé miedo, que no te dé miedo, que no. ¿Te has encontrado muchas trabas, no solamente con empresas y demás, sino muchas trabas en tu andadura como concejal? Vamos a hablar un poco de tu andadura como concejal, que luego nos vamos a dar una vuelta y vamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, ¿te has encontrado muchas trabas en el camino, muchas piedras en el camino? Bueno, trabas no. Lo que yo me he sorprendido, y lo digo, no me escondo, es el tema de la administración. La administración no está así porque un técnico quiera, es la ley lo que marca. Pero es verdad que a veces las leyes pues te ponen, que hay que hacerlo todo legal, por supuesto, pero a veces las leyes pues te ponen un poco de trabas porque no puedes hacer lo que tú quieres, sino es lo que te ordena la ley, y lo que para eso están los técnicos, para verificar de que... Yo me acuerdo que llegaba, por ejemplo, a Nuria, que era mi técnico de festejo, decía, quiero hacer esto y esto, y ella me tiene que decir, por aquí o por allí, o esto no se puede hacer, pero va a ser la ley, no porque quieran o no quieran. Entonces yo creo que a veces la ley tiene que, por lo menos en el tema de los eventos festivos, que es para hacer disfrutar a la gente, para hacer sonreír a las personas, debería ser un poco más liviana. Más flexible. Sí, más flexible. Bueno, con Nuria y con las trabajadoras de la parte de festejo, ahí ha habido un feeling muy bueno, habéis trabajado muy cómodamente y de hecho cuando ya te has despedido como concejal, tuvisteis una tarde un ratito donde compartisteis vuestras cosas, ¿no? Bueno, aquí me toca la fibra porque mira, yo siempre desde que entré, ya lo saben ella y mi brigada y todas las personas que me han rodeado, yo he tratado de hacer un equipo. O sea, el equipo es que yo lo encabezaba, pero lo encabezaba para trabajar el primero y para irme el último, como ya han hecho. ¿Y para dar la cara? Y para dar la cara. Y aparte también de que en ningún momento, si había que echar una hora más, o sea, si había que trabajar una hora más, se trabajaba una hora más, y si había que trabajar una hora menos, pues una por la otra. Y yo lo que he intentado es de buena sintonía, porque al final lo que se trata, un equipo con buena sintonía, buen rollo, por decirlo de alguna manera, todo funciona. Y así me ha pasado. Yo de un primer momento me marqué el objetivo de que éramos un equipo, estábamos para ayudarnos, para colaborar y para trabajar por Yecla. Yo me acuerdo que se lo dije, vosotras estáis aquí para trabajar por Yecla, vosotras, vosotros. Igual que a nivel de la feria, a nivel de servicios técnicos, que he tenido a los dos técnicos a mi disposición, como es Diego, una persona que hemos pateado la feria de pe a pa, y lo digo, me siento orgulloso del equipo que me ha rodeado, porque al final ha sido, gracias al equipo que he tenido los éxitos que he tenido, en el sentido, no éxito yo, sino Yecla. No sé, al final, si todo sale bien, lo que gana es el pueblo, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Así, pero la verdad es que estoy agradecido y orgulloso de las personas que he tenido detrás. Y sí, pues me prepararon una pequeña sorpresa y la verdad es que eso lo agradezco. Pero bueno, sigo siendo el mismo y estaré con ellos. La verdad es que tenías un muy buen equipo, las cosas como son. Nosotros que hemos... Bueno, que a nosotros nos han tenido que sufrir ellos también, como, ¿no? Pero que sí es verdad que todo era fácil, tío. Y esas cosas al final... En el trabajo se nota, porque trabajando fluidamente... Yo siempre he dicho, en un trabajo cuando trabaja a gusto, cuando trabaja en buena sintonía, cuando hay buen ambiente, al final trabaja a gusto y, como bien te he dicho, si hay que ir una tarde, se va una tarde, y si hay que ir un sábado por la mañana, se va un sábado por la mañana. Si estás disgusto, no lo hace igual.
en ese aspecto. Yo siempre he luchado por eso y siempre he trabajado con ellas codo con codo y con ellos. En lo que es el despacho de festejos con las tres técnicos que tengo, la brigada con las dos personas que están a la cabeza y en servicios técnicos con las dos personas que han estado encargadas de la feria. Y en siento los servicios, pero bueno, con ese equipo he hecho esa amistad, hice ese equipo y de ese equipo pues, ha nacido una amistad que perdurará porque no hemos llevado muy bien y bueno, seguimos guaseándonos y en contacto y de vez en cuando una quedadita no viene mal. Hombre, claro, siempre. Aquí es lo que estábamos hablando antes de empezar, que aquí siempre se arregla todo en almorzando. No comiendo ni cenando, sino almorzando. Aquí es muy típico lo del almuerzo. Bueno, ahora nos vamos a dar una vueltecita por sitios que tú me has dicho que te gustaría, ¿no? Que, sí. Comentar conmigo cosas y hablar cosas. Entonces, nos vamos a dar una vueltecita y me vas a explicar por qué vamos a ir a esos sitios. Y sobre todo, quiero que me expliques también, para que te lo vayas pensando de momento, sí. De situaciones y de cosas que has vivido bonitas. Vamos a hacer una entrevista solo de cosas bonitas. No vamos a hablar de lo malo. Porque lo malo ya venía. La gente está muerta ya de lo malo. Sí. Todos los días hay que si la lluvia, mira lo que ha pasado con la lluvia, sí. Que si otra cosa, que si ahora elecciones el 23 de julio otra vez, por Dios de mi vida. Y bueno, las cosas también que ocurren también vienen por bien, o sea, nos enseñan, pero sí que es verdad que todo ahora hay vamos a hablar de cosas bueno, bonitas bueno. Y sobre todo del futuro que nos depara, de las cosas que nos depara, porque evidentemente tú también me has comentado que aunque tú ya tú no vas a estar al frente del festejo, por las circunstancias que son, ya me has dicho una cosa que dice mucho de ti. Y es que tú no te vas a ir diciendo, toma, aquí tienes la carpeta de festejo y me voy. Tú vas a hacer una transición en condiciones, como un caballero. El que me conoce, yo no me gusta irme y decir adiós, sino digo un hasta luego. Y lo que he dicho, la semana que he estado antes de la investidura, que he estado allí hasta el pie del cañón, hasta que tuve firma, y luego la semana posterior con la persona que ha entrado, yo he estado con ella y tiene mi teléfono y le he explicado un poco el criterio, lo que yo he seguido. A mí no me gusta irme y dejarlo todo, no, me gusta aconsejar y ayudar. A veces tiene que pensar en uno mismo, que por eso algunas cosas me han pasado, pero cierto es de que yo no soy así. Y es que al final, como dice mujer, es que no va a cambiar y es que no cambia. Yo he estado con la persona que está al frente. Morimos como nacemos, igual. Y soy como soy. Sí, sí. Eso de que cambia la gente, de que. Nah. Al final, el que cada es como uno, es, su el sistema que es como de, es como ella. Es está. Como él, no lo va a cambiar tan fácil. Y ya está. Eso, sí, eso es importante. De todas maneras. También tengo que decir a la gente, y me vas a echar la bronca seguro, pero lo voy a decir, me da igual, no es un final en política, sino es un hasta luego, un quizá. Sí, bueno, lo he dicho públicamente cuando publiqué en mi Facebook, porque tuve que hacer una publicación en Facebook, y porque eran infinitas las llamadas, infinito el apoyo que tuve de todas las personas de la ciudadanía, y eso para mí, nada más, me entra un poco de emoción, porque no sabía que las personas me querían tanto. Sinceramente, y esto es una de las cosas que no hay mal que por bien no venga. Pues es verdad que agradezco a todo el mundo los mensajes de apoyo y hice esa publicación y lo puse bien claro. Esto es un hasta luego. No se puede decir de esta agua no beberé. No sé lo que me deparará el día de mañana, si volveré en política en estos años, o volveré dentro de 4 años, o no volveré y estaré colaborando, porque yo soy así. Sí, pero vamos, lo sé. Aunque no volvieras. Te vas a ir con la conciencia muy tranquila, eso sí lo puedes tener muy claro. Sí, yo eso sí que lo tengo porque muy claro. Porque tú has estado al pie del cañón ahí, has estado trabajando por lo que tú pensabas y siempre has pensado y siempre has querido, que es tu pueblo, evidentemente, y que las fiestas de tu pueblo fueran a más, que son muy importantes. Y sobre todo, te vas con la conciencia tranquila porque todo el mundo que ha trabajado a tu lado, y no es peloteo, o sea, que quiere decir que si fuera al revés te lo diría igual, y toda la gente que ha trabajado a tu lado, pues está contenta contigo, tío, y eso es importante. Mira, en una persona, yo creo que una persona lo que mejor puede tener es la conciencia tranquila, y de eso me voy. O sea, de eso, como bien dices que pongo un hasta luego, hasta esta etapa de la vida que se cierra, me voy satisfecho. Me voy con la conciencia muy tranquila de que he hecho todo lo que he podido, he dado todo lo que he podido, he dado el tiempo de mi familia, lo he hecho a gusto, no me arrepiento de lo que he hecho, y que las puertas de mi persona están abiertas para alguna vez, si tengo que volver, pues no te digo ni que no ni que sí, todo se valorará. ¿Que me gustaría? Sí, porque me ha gustado mucho la experiencia. Pues sí, pero ahora eres tú el que elige. Exactamente. Ahora eres tú el que elige. Ahora yo, en eso claro. Sí, en eso sí, yo ahora tengo la experiencia sí te va a hacer cambiar en eso, en que ahora eres tú el que elige, porque el camino. Al final tiene que también mirar uno por una persona, por su familia y todo, pero bueno, es como te he dicho, soy como soy y aún mi mujer me dice, es que no cambiará, seguirá siendo el mismo, pero es que soy el mismo. Pero es verdad que a veces la vida te enseña. Pero bueno, yo te digo que estoy satisfecho de lo que he hecho. Además, tienes que saber, y te lo digo por la estadística importante que está mirando la estadística antes de venirla contigo, que eres uno de los pocos concejales de festejos de España que su mujer no ha echado de casa.
De momento. De momento. Entonces eso también, bueno, eso también es sí importante. Sí que es verdad que ahí me toca un poco la fibra también, y más que nada porque es verdad que me siento orgulloso de la familia que tengo, una familia que me ha apoyado en todo. Unos hijos que son los primeros que me decían, papá, no vas a ser concejal porque ellos están acostumbrados ya a esta vida. Pero es verdad que tengo mucho que agradecer tanto a mi familia como a mi madre, a mi hermano y a mi suegro, porque han sido el apoyo fundamental para yo estar en todo momento a pie de calle y donde cualquier asociación me ha solicitado. Si no fuera por ellos no podría haber estado. Yo a tu hermano siempre le digo que tú eres el concejal de fiesta y tu hermano es el catador de la fiesta. O sea, él es el que la prueba. Bueno, nos vamos a dar la vueltecita, venga. Vamos a tomarnos esto, vamos a brindar, nos vamos a tomar salud. Esto y salud. Y eso es lo más importante, tener salud para poder contar todo. Si no es salud, no hay nada. Y nos vamos a dar la vueltecita, venga. ¿Vale? Este sitio, yo descubrí este sitio, la estación, esto era el antiguo edificio de, bueno, la antigua estación, el antiguo edificio del de Cáritas, ¿no? Del Chicharra, nunca mejor llamado. Del Chicharra, ¿por sí, qué el Chicharra? Tren. Cuéntame. Le llamaba el tren Chicharra, era el tren que iba de Villena a Yecla y le pusieron ese, es que ese nombre. Me encanta como cuando me cuentas esas por cosas. Eso en, tío, la feria, porque... en la feria hay una atracción que le llaman el Chicharra, que es un tren de la que Bruja. Es un tren de la Bruja. Que por cierto es yeclano también. Madre mía, mira, pues tengo yo tres o cuatro candidatas que vendrían perfectamente para el tren de la Bruja. Y no es mi suegra, ¿eh? Que conste que no es mi suegra, que no es mi suegra. Pero sí es verdad que el tren de la Bruja, que es típica atracción de todas las ferias, va a todos lados. Hay como 3 o 4 mil trenes de la Bruja en las ferias de España, vaya. ¿Cómo es tu relación con los feriantes? Ahora hablamos de este sitio. Bueno, te digo, es verdad que Yecla gozamos de un sector industrial de muebles, pero Yecla también es un feriante. Tenemos ahora mismo en Yecla el 80% de las atracciones son yeclanas. Ah, o sea, que son aquí del pueblo, son, sí. Vienen de la familia, tú oyes los apellidos Martí, Alonso, Felipe, son todos yeclanos que han tenido feria antiguamente e incluso ahora se ha traspasado a lo que es los hijos. Es verdad que algunas ya la han vendido a gente, a personas que son forasteras de Yecla, que siguen viniendo. Pero estamos hablando de los caballitos, del tren Chicharra, del Davitor, estamos hablando de lo que es el Discovery, todo, o sea, todas esas atracciones son yeclanas. O sea que gozamos de mucha. Y además hay una cosa que me llama mucho la atención de las cosas, de las fiestas de Yecla, y es que en todas las fiestas hay fuegos artificiales. Sí, aquí todo. Aquí tienes castillicos por todo. Y terminamos eso con fuegos artificiales. En la feria abrimos la inauguración, el viernes de feria, que es donde se lanzan los fuegos artificiales, que por cierto, en esta zona es donde suelo verlo. Y este año volveré a verlo desde aquí para recordar viejos tiempos, pero sí, como bien has dicho, esta es la zona, el epicentro de las atracciones de la Feria de Yecla. Es verdad que la feria ha estado en varios sitios ubicada, pero yo la he vivido aquí. Aquí la he vivido con una persona y la tengo que nombrar, que es mi amigo Diego, el de Servicios Técnicos, donde hemos pisado esta calle muchísimas veces, donde hemos tratado a los feriantes, porque es normal que para ellos es su negocio y ellos quieren lo mejor pues para su negocio. Además, yo he estado contigo almorzando y te ha parado un feriante delante mía para hablar contigo y contarte sus cosas, ¿no? Claro, se trataba de solucionar pues su pequeño problema o su incertidumbre, darle la mejor solución, porque yo al final lo que miraba es porque la Feria de Yecla fuera atractiva y porque ellos trabajaran, porque ellos tenían su negocio aquí para trabajar y para vivir. Y bueno, la verdad es que el trato con ellos ha sido fabuloso, de un primer momento, me acogieron muy bien, he estado con ellos, el contacto ha sido directo y como bien ha dicho, gracias a la persona que me ha acompañado en estos años, que ha sido Diego Ortega, el técnico municipal, que como bien he dicho, hemos pateado esta estación, esta zona, pues para ver que todo estuviera bien, todas las revisiones que tienen que tramitar, todas las memorias técnicas, como sobre todo este tema burocrático, por decirlo de alguna manera, estuviera acorde para que la feria fuera segura. Entonces, bueno, pues es verdad que estamos en un sitio donde he pasado muchísimas horas de mi vida, de mi vida me refiero en estos 4 años, y donde pues he tenido momentos de alegría y momentos de tristeza. Por ejemplo, quiero recordar en el 2019 cuando ocurrió lo de la Dana.
esto era un pantano de agua. Las atracciones montadas. Joder, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado de todo, tío? Hubo que tomar decisiones, pero bueno, la verdad es que con los feriantes muy bien. Tengo que agradecerle mucho el trato. Y la verdad es que siempre, aunque las personas dicen que los feriantes, hay que reconocer que es su trabajo. Y hacen, y quieren tener su mejor puesto en la feria, pues para trabajar y darle de comer a su familia. Sí, además yo recuerdo una cosa. Eso hay que tenerlo metido. Fíjate tú hasta dónde llega tu relación con los feriantes, que yo recuerdo una cosa cuando te preguntamos. Claro, yo llegué aquí a Yecla, mi primera feria fue en el 2021, ¿no? Fue así, 2021. 2021. Mi primera feria, te preguntamos, oye, ¿dónde podemos hacer el programa de la feria? Queremos hacer un programa especial de la feria. Tú nos dijiste, el sitio ideal es la estación. Aquí, la estación. Aquí, en este sitio. Pero solamente nos pusiste una condición. Y era que también transmitiéramos a la gente la vida del feriante, cómo se movían, qué inquietudes tenía, y hablamos con todos los feriantes. Claro, a ver, los feriantes es una vida ambulante, que hay que reconocerlo, y que ellos tienen una temporada para trabajar. Entonces, bueno, ellos vienen aquí a fortalecer y a dar una actividad a la Feria de Yecla, pero vienen a trabajar. Y yo con ellos, que he tenido mucha relación, inclusive tengo que decirlo que mi padre tiene mucha relación con los feriantes, por eso está tan vinculado, yo tenía que reconocer de que luego la gente es que los feriantes, ¿no? Los feriantes vienen a trabajar, porque es su trabajo. Y vienen a darnos una diversión que hay que pagarla, por supuesto. Evidentemente, y esto todo, porque ellos llevan su gasto y llevan su historia. Entonces, yo tenía que tratarlo de la mejor manera posible, llegar a un consenso entre todos. Y así lo hice. Me acuerdo que en el 2021 fue la primera feria de la pandemia, donde nadie apostaba por la feria, y fuimos uno de los municipios que al final se decidió hacer la feria. Me acuerdo con los sitios controlados, todo el mundo con mascarilla, y a mí me quedo con aquella tarde de aquel jueves, antes de empezar la feria, como feriante, yo decía, no me deis las gracias, si mi deber es ese, poner esto en marcha para que vosotros trabajéis, pero también no por ello. Para poder ya crear ese evento festivo dentro de una pandemia y que el pueblo pudiera disfrutar. Y también otra cosa, otro detalle que la gente no conoce y que te lo voy a decir yo, y es que a la gente que estaba controlando precisamente el acceso, a la gente que estaba trabajando, tú te preocupabas porque le dieran los bocadillos, le dieran el agua, sí. Es verdad, tío, esas cosas la gente no la ve. Siempre me ha gustado que aparte de que tú tienes un trabajo y tú percibes una remuneración económica, al final hay que recompensar el trabajo bien hecho. Y yo, esas personas que estaban aquí, pues a lo mejor estaban 10 horas, 8 horas, pues qué mínimo que cenaran, qué mínimo. Me acuerdo que uno de los vigilantes que estaba allí, no teníamos para relevo porque se había puesto malo el vigilante, y le dije, no te preocupes, me pongo yo y te vas, que yo me quedo aquí. Pero porque al final son personas que trabajan, hay que decir que las personas están trabajando, entonces lo que hay que hacer es facilitar. Claro. Y yo era uno más, los feriantes saben que yo estoy con ellos y que me tendrán siempre a su disposición, y que bueno, algunos me dicen, te vendo la atracción, pero es que hasta ese punto no he llegado pues a hacerme feriante. Es una cosa, hay otra cosa también importante en la feria que la gente tampoco sabe, y que ahora sí se puede contar, ¿no? Ahora que estamos hablando entre amigos, digámoslo así. Sí. Y es que el contratar las actuaciones que vienen a la feria, eso es una odisea. Porque no todos los artistas quieren cantar en un sitio que sea gratis. Bueno, es una política que se ha llevado en Yecla. Ya cada uno tiene su opinión. Pero bueno, una política que al final se ha tratado de hacer la feria para todos. Pero cierto es que hay artistas que pues no quieren actuar gratis. Quieren un cacheo, quieren un personal que disfrute de su actuación. En Yecla pues es gratuita y vamos personas de toda índole, pero es verdad que yo me recuerdo en el 2019 cuando traje a Camela, qué conciertazo aquel, porque lo disfruté, era mi primera puesta en escena, y la verdad es que me acuerdo los nervios toda la tarde, a las 4, a las 5, llamando al manager, la verdad es que muy bien. Luego trajimos la Casa Azul, luego estuvisteis vosotros también en el 2022. Eso fue en San Isidro, si no me equivoco. En San Isidro, también es verdad. Es que como se celebra lo de los conciertos... Se hace todo en el mismo sitio. Sí. Pero sí que es cierto, como bien dices, hay artistas que no quieren actuar gratis. Eso es una política que llevan, pero la política de Yecla... Actuar gratis significa actuar gratis de que no se cobre entrada. Entrada, que no se cobre entrada. No que el artista venga gratis. Entonces eso sería... Exactamente, que no cobran un caché. Sí, entonces, bueno, pero aquí en Yecla pues se ha llevado la política de que la feria es para todo. Y entonces, bueno, pues desde hace muchísimo tiempo, no sé si se fue Marco Ortuño, no sé, yo creo que fue el que instauró de que al final los conciertos tenían que ser gratis para que todo el mundo pudiera disfrutar, porque fue en la época también que la crisis, toda aquella época, entonces, bueno, hizo esa política, yo creo que en esos tiempos acertada, y así se ha llevado a cabo hasta el momento. Ya este año, pues, ya las personas que están al frente pues determinarán. Ahora ya el marrón es de otro. Ahora ya el marrón es de otro. Pero bueno, yo si me llaman ahí me tendrán para dar mi opinión como persona y como persona que está trabajando eso, detrás. Eso dice mucho de ti. Bueno, vamos a ir a otro sitio ahora, a otro punto que me has dicho que tienes una anécdota que contarme, que sí. Me la vas a contar, estoy deseando que me la cuentes. Así que vámonos al siguiente lugar. Vámonos a un sitio. Vámonos.
sea, ¿cómo te acuerdas perfectamente de esta esquina? ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, aparte de la zona feria que estamos, como he dicho, ya la feria, pues una cosa. Aquí recuerdo uno de los momentos que te quedan grabados, ¿no? Uno de los momentos que cuando entré de concejal en el 2019, bueno, pues empecé a tomar contacto con la Federación de Peña, entonces era presidente mi amigo Antonio. Y bueno, pues todo trabajando, como normal, pero vino la pandemia. Vino la pandemia en marzo cuando las peñas tenían las carrozas a mitad. Una rabia tremenda de cómo había visitado algunas peñas y tenían las carrozas a mitad y todo se truncó. Había que cerrar todo, no se podía hacer nada. Y en esos días previos había que anular cosas. Claro, yo quería tener una primera toma de contacto con las peñas. Y fíjate la forma que fue en esta esquina, al aire libre, porque no podíamos juntarnos en recinto cerrado. Y fue justo en el mes de tres semanas antes, un mes antes del mes de mayo, que las restricciones se habían levantado un poco, se pidió a la consejería para poder juntarnos al aire libre, y aquí fue donde se tomó la decisión para suspender las fiestas de San Isidro. Para mí fue un trago bastante amargo porque esperaba esas fiestas con ansia. Yo las he vivido en una peña, las viví en una peña hace muchísimos años de pequeño, pero esperaba las fiestas de San Isidro con ilusión y de poder vivirlas de dentro, poder trabajar, cosas, ideas que tenía, que ellos saben que, bueno, la verdad es que agradecido a la Federación de Peñas por el trato que he tenido, pero lo que es el trato aquí con las peñas fue un poco agridulce, porque es verdad que yo se lo dije, yo me gusta dar la cara en todo, y tenía que verme con ella, aunque sea para ese trago que tuvimos aquí. Y en esta esquina fue donde se suspendieron las fiestas de San Isidro del 2020. Aquello fue, no fue mi momento de alegría, porque al final fue mi primer toma de contacto con las peñas y encima para suspender. Ahora me río porque lo tomo así, pero fue mi primer momento con las peñas, mi primer contacto, sí, para suspender además, ese momento. Además, ese contacto que tú le dices a las peñas, que no se puede hacer San Isidro, pero es que no solamente son las peñas las afectadas, digamos, por no celebrar la fiesta de San Isidro, también en la hostelería. No, era todo, era todo. O sea, separa el pueblo. Separa. O sea, separado todo, pero es verdad que yo con las peñas, pues claro, después del trabajo que llevan dos meses haciendo, casi dos meses y medio, las caras eran, y tengo que agradecer que el apoyo fue unánime, no nos quedaba otra, no hubo pega, yo le ayudé en todo lo que pude, haciendo todo lo posible, incluso hasta dejando las naves para algunas carrozas de la reina, de todo, porque había que ayudar, en ese momento había que ayudar, pero cómo se truncó todo en un momento determinado, y mi primer contacto, en vez de ser agradable y de qué podíamos hacer las fiestas, fue para suspenderlas. Por eso cada vez que paso por este entorno digo, ¿cómo pasa la vida? ¿Te acuerdas de ese momento? Me acuerdo de ese momento cuando incluso caras de lágrimas que vi en las peñas, pero lo comprendía. La verdad es que le tengo mucho que agradecer porque las peñas me han tratado como uno más. Pero eso es porque te lo mereces, no es porque... Y después de ese momento, pues decía, qué duro, ¿no? Tener que llegar con las peñas en mi primera presentación y tener que suspender. Pero bueno, la vida vino así. Es que tocó así, ya está. Y por eso esta esquina, pues cada vez que paso, además, luego hablo con mi hijo y me dijo, papá, allí suspendiste las fiestas de San Isidro. Sí, o sea, que él te lo dice. Sí, pues yo con él hablo mucho. Él es que él es como yo. Aunque tenga 10 años, pero es como yo, es muy entusiasta de las cosas. Y me lo dice porque se lo conté una vez y es verdad que esta esquina pues me trae ese recuerdo, que no es... Un recuerdo bueno, pero es un recuerdo que te queda en la vida y que te aprende a... Hemos hablado de la parte más amarga de San Isidro, sí, tuya, y ahora nos vamos a ir hasta otro sitio donde vamos a hablar un poco de la parte más alegre de San Isidro. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues vámonos. Bueno, vamos a llegar a un sitio que... donde yo tengo que decir, y esto me vas a permitir que en tu entrevista lo diga, me han tratado siempre de maravilla. Te lo venía comentando ahora mismo. O sea, en la Federación de Peñas de San Isidro yo me he sentido como no me he sentido en otro sitio. En este caso, yo he llamado siempre a Silvia o he llamado a Antonio y siempre me han atendido de escándalo. Entonces yo creo que la Federación de Peñas de San Isidro, aparte de su trabajo, que cuando llega a San Isidro es un trabajo espectacular, o sea, desbordante, atienden a los medios genial, tío, y eso es muy importante. Bueno, yo te debo decir que esta serie que estamos aquí he pasado muchísimas horas, porque bueno, al final es verdad que Antonio, que estaba de presidente, pues el recibimiento y me han acogido como uno más. Recuerdo a Antonio, que estaba a la cabeza, pero estaba Paqui, que estaba anteriormente, igualmente ahora mismo con Silvia y toda su junta directiva. Yo aquí he pasado muchísimas horas tratando como uno más, o sea, como uno más, me han tratado como uno más y yo soy uno más, sino no solo en lo institucional ayudar, sino aconsejar en lo que yo sé, en los eventos festivos, lo que se puede mejorar.
Y es verdad que he vivido momentos muy buenos aquí con ellos, he vivido momentos afables y hemos vivido muchos momentos de nervios y lágrimas de alegría. Porque hay unas personas, como te dicen, que sienten. Y mover unas fiestas de San Isidro, es verdad que el Ayuntamiento en estas fiestas pues tiene un gran papel, porque colaboran estrechamente con ellos, pero es verdad que aquí se han tratado muchísimos temas y aquí hemos vivido momentos de alegría, momentos de, como yo digo, de esas lágrimas de alegría, de una satisfacción hecha. Y por eso quería tener este homenaje a todas estas personas que conforman, aparte de las peñas, pues principalmente las dos juntas directivas con las cuales he tenido esa alegría y esa suerte de compartir tantos momentos con ellos, porque como bien te he dicho, no, ellos me conocen, que no solo ha sido la ayuda institucional, sino hasta a nivel personal. ¿Cuántas noches he salido aquí a las 11 de la noche con ellos? Yo, pero gustosamente. Yo soy testigo de que cuando este año, hasta el punto en el que llega la involucración de la federación con la Concejalía de Festejos, que este año cuando hemos estado preparando las transmisiones del desfile de carrozas, la presidenta de la federación estaba allí también con nosotros. Por supuesto. O sea, ayudándonos, apoyándonos, esto aquí, esto allí, tal y cual junto contigo, venga, pues vamos a hablar, o sea, en la reunión estaba también ella. Yo he formado parte, me siento como un miembro más de la Junta Directiva en estos años de la Federación de Peña y se lo agradezco porque me han hecho aprender, porque he aprendido de las fiestas de San Isidro de dentro, la he vivido de dentro y he sabido el engranaje que lleva y muchas veces eso lo que pasa es que fuera no se ve, como en todos los sitios pasa. Y es verdad que ella, tanto Antonio como ella en estos últimos años, ha sido la primera y la última que ha estado ahí tomando decisiones, tomando esa potestad, porque hay que tener en cuenta que son unas fiestas que en la tarde de la cabalgata especialmente son 50.000 personas las que hay en la calle. Impresionante. Aparte de todas las carrozas, hay que mover todas esas personas y es verdad que yo con ella he trabajado muchísimo, hemos pasado momentos de agobio, momentos de nervios, pero momentos de alegría. Y por ejemplo, uno de los momentos que a mí se me queda, tanto es en los desfiles, cuando hemos salido desde esta puerta a por la reina, pero uno de los momentos de satisfacción que también viví con Antonio y viví con ella es cuando termina la cabalgata, que luego con todas las delegaciones cerramos la cabalgata, la comitiva, esa cara de felicidad de tanto de Antonio como en este año de Silvia. Yo era la mejor recompensa que podía tener. Yo este año me he asustado porque, claro, yo el año pasado viví en San Isidro con la tribuna más pequeñita y cuando este año he visto semejante tribuna allí, digo, madre mía de mi vida, es que claro, que ahora ya, como son declaradas de interés turístico nacional, pues el protocolo es mayor, ¿no? Claro, era una demanda de la Federación de Peña y así, bueno, lo vimos conveniente. Desde cara del consistorio, yo lo comenté con Reme, me acuerdo, digo, tenemos que hacer una tribuna más grande porque la Federación de Peñas durante el año ha sido invitada a muchísimas más ciudades y eventos festivos por ser de interés turístico nacional y claro, quieren venir a Yecla. Claro. La tribuna que había estos años atrás es que no acogía a todas las personas y bueno, pues se puso en marcha el mecanismo, la empresa que fue adjudicataria de la tribuna lo pudo hacer y la verdad que este año la tribuna era espectacular, pero era espectacular porque hemos tenido de las falleras de Valencia, de San Juan, o sea, han disfrutado de lo que es el evento festivo y la Federación de Peña ha tenido su parte de tribuna. Yo, que es lo importante. Tengo que decirte que la fiesta de San Isidro engancha. Engancha, o sea, engancha. Lo mismo que te digo que la fiesta de la Virgen, que ahora hablaremos también de ellas, porque también ha sido parte importante, sobre todo este año. Tú me dijiste a mí que nada pasaba por nada, sino que todo pasaba por algo. Y yo me quedé con esa frase. Lo mismo que te digo eso, te digo también que las fiestas de San Isidro son espectaculares. Vamos, y yo ahora te pregunto, y te voy a meter en un pequeño marrón. Dime. Pero yo creo que ya va siendo hora también que la Federación, o a lo mejor me equivoco, y ya lo tienen. Pero la Federación tiene que tener un local ya propio, sí, bueno, ¿no? El Ayuntamiento tiene que meter ahí un poquito de eso ver, y tener que poner un local a ello. Hace bien en preguntármelo y eso es aclaratorio. Cada fiesta tiene su local, pero eso lo ha gestionado ellos. O sea, la Asociación de Memos tiene su sede, el Cabildo tiene su sede costeada por ellos y la Federación de Peñas, pues es verdad que ahora tiene una situación de que el local ya lo alquilan y tiene que buscarse un local nuevo. El Ayuntamiento, locales disponibles ahora mismo, tenía pocos porque es verdad que hay que reestructurar algunos. La Federación de Peñas, yo creo que junto a todas las peñas que tienen, pues tendrán que buscar un local. Y el Ayuntamiento en un futuro, a lo mejor, pues tiene que buscar un sitio donde guardar algunas carrozas para tenerlas durante el año. Sí, pues también es cierto que eso es una demanda que está ahí y que no sé si más tarde o más temprano caerá, eso es cierto. Pero cierto es que ellos tienen su sede, que pronto tienen que, cuando digan de dejarla, pues claro, el local se abandona. Y eso, esa es otra cosa que también hay que decirte a ti. Este año, muchas, o sea, en concreto, por lo menos cinco que yo conozca, peñas han tenido lugar donde hacer sus carrozas gracias a ti. Bueno, gracias a mí y a la gestión de Reme, porque fue un amigo suyo del que disponía de algunos locales y es verdad que en Taque la Silvia nos propuso de que había un problema de locales,
nosotros podíamos mediar hasta donde llegábamos. Con una persona, una entidad privada, no podíamos. Entonces, bueno, pues remetido de contactos, tiramos de contactos los dos y así pudimos ayudar, porque el que está aquí tiene que ayudar. Viene a ayudar, en la medida posible, y así ayudamos. Y la verdad que me lo han agradecido muchísimas veces y ya se lo digo. Es que te iba a decir, ¿todavía te sorprende que la gente te tenga ese cariño? Era nuestra labor de ayudar. Y por supuesto, como bien dices, cada fiesta tiene lo suyo, pero esta fiesta en primavera, casi cercana al verano, una fiesta de alegría, de colorido, de también sacar un trabajo a la calle después de muchos meses, porque yo lo he dicho, las peñas, su corazón late los 365 días del año para sacar unas carrozas a la calle y para hacer una tarde única en Yecla. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y la Federación de Peñas, como bien he dicho, he nombrado a las peñas, pero la Federación de Peñas, lo que es la Junta Directiva, trabaja incansablemente y lo digo. Estoy súper agradecido a ellos porque aquí la hora es que hemos echado, para mí ha sido un placer y que muy orgulloso de ellos. Tengo una curiosidad. Dime. Y ya terminamos aquí y nos vamos para otro lado. El tema de los premios de las carrozas, o sea, el que la gente dé los premios para hacer las carrozas, sí. Hay cola, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿o cuesta trabajo buscarlo? A ver, la gente a lo mejor no lo sabrá, pero esos premios los gestiona el ayuntamiento, entonces se buscan patrocinadores. Es verdad que tengo que decir que este año a mí no me ha costado buscar premios. Es verdad que las empresas colaboran con los premios de San Isidro, pero cierto es que, claro, al final, pues yo comprendo que una empresa son muchas festividades, son muchos patrocinios, claro, tienen que marcar un poco las pautas en sus partidas de publicidad. Pero es verdad que a mí este año, el año pasado sí que costó por la pandemia, porque no sabíamos lo que iba a ocurrir, había menos peña, pero sí que es verdad que este año, pues gracias a los patrocinadores, hemos podido igualar lo que es los premios infantiles y adultos que estaban desequilibrados, por decirlo de alguna manera, y te voy a decir que no nos han costado casi nada buscar patrocinadores. Bueno, nosotros, a quien corresponda, porque este año no nos han llamado para preguntarnos ni nada, el año que viene, sí, a quien corresponda, que estamos abiertos a patrocinar algún premio, vaya, ¿vale? Que no... También, también. Para que a quien corresponda. Claro, bueno, por supuesto. Vamos a ir a otro sitio ahora, que me tienes que contar más cosas. Estoy muy a gusto contigo hablando. La verdad es que estamos recorriendo zonas y yo la tarde estoy muy a gusto porque estoy recordando mis tiempos de concejal y de dónde vengo. Y además, ahora vamos a ir a una parte, bueno, ahora cuando hablemos de las fiestas de la Virgen, ahí me tienes que comentar muchas cosas, es que tengo muchas preguntas para ti, tío. Vamos para allá. Porque tengo muchas preguntas para ti, tengo un montón. Estoy andando demasiado ya, me tienes cansado, tío. No te cansas de andar. Nos queda un sitio que llegar, ¿Cómo me gusta este sitio? ¿Tú sabes que una de las mejores gachas mías que he comido en mi vida, me las he comido aquí en el sótano de aquí? Puede ser. Sí. Creo que tú no viniste ese día. Ese día fue una... No, ese día hicieron una convivencia. Es que la asociación hace una convivencia con los medios de comunicación siempre previa a la fiesta. Agradece a los medios de comunicación hacer pues la comida típica de una alborada, una cena, un plato típico como son las gachas migas, que esa noche pues a los medios de comunicación invitados a las gachas migas. Eso lo he vivido. Vamos a empezar por el principio, aquí. Y yo te voy a preguntar una cosa porque... Bueno, vamos a ponernos para acá para que se vea que esto estamos en la... Hoy, en la pues, sí, bueno, pero, bueno, ahí, pero... Está todo por obra, José, yo perdona que te diga, pero te meto a las calles levantadas. Que en Semana Santa tuviste que hacer ahí, ¿no? Sí, para que pasaran los pasos, pero eso fue otra solución. Otra solución. Que también surgió en el camino. Aquí, yo tengo que pararme en la fiesta de la Virgen porque yo te llamé por teléfono. Todo el mundo sabe ya la confianza que tenemos nosotros. Te llamé por teléfono y te digo, José, digo, tengo un problema. Digo, yo no he vivido nunca la fiesta de la Virgen. Necesito transmitirlas por la radio y por la televisión. Tú eres mayordomo, digo, necesito que me expliques un poco cómo va la situación esta, porque digo, yo es que no tengo ni idea. Y me acuerdo que me regalaste en el almuerzo un librito así chiquitito, donde venía todo detallado, que me sirvió como tú no te puedes imaginar. Ahí fue cuando yo empecé a entender la fiesta de la Virgen. Luego ya me vine aquí, me invitaron a la asociación de... Bueno, nos invitaron a los compañeros en la asociación de mayordomo, hicimos la cena de convivencia, pasamos un rato aquí maravilloso. También nos han atendido siempre en la asociación de mayordomos de escándalo. Y llega un momento en que, claro, tú eres concejal de fiestas desde el 2019, pero este año 2022 ha sido también mayordomo. Sí, bueno, yo esta casa que estamos aquí la recuerdo mucho porque he estado en la directiva durante 8 años y medio, bajo 2 presidencias, y fue donde empezó también mi persona a darse a conocer dentro de la sociedad yeclana. Bueno, todo el mundo me conocía porque estaba metido en muchos sitios, pero cierto es que empezó aquí cuando tenía 26 años, recién casado, pues me llama, entonces era Francisco García Palau,
que aquí se hacen elecciones y me llamó pues para ocupar un cargo, para presentarme a esas elecciones. Y bueno, pues en plena juventud, 26 años, ya ves, ya me contarás. En estas fiestas tan arriesgadas, en una época diferente a las de San Isidro, unas fiestas pues más recogidas, ¿no? Dijéramos en diciembre, en Yecla hace mucho frío, ya lo sabes también. Sí, pero la gente sale, ¿eh? Pero la gente sale. La gente sale. Bueno, total que mi andadura empezó aquí y bueno, mi personalidad se dio a conocer en esta asociación, donde, como bien te he dicho, fui vicesecretario durante 8 años, bajo la presidencia de Francisco García Palau, ya fallecido, y de José Francisco Puche, un gran amigo que conservo de esta etapa. Y bueno, en Fito la directiva. Por eso las fiestas virgen las conozco, sí que las conozco de pe a pa, por decirlo de alguna manera, las conozco de pe a pa, aunque en la vida nada está descubierto, siempre hay cosas por descubrir. Pero bueno, empecé ahí y empecé a conocer las fiestas desde dentro, desde que lo es ritual, desde que es lo que son las prefiestas y en sí pues lo que es durante, o sea, todo el año. Empezaste ahí, a conocerla. Empecé a conocerla. Salía de muchísimo tiempo, pero bueno, es verdad que de aquí de donde se conocen las fiestas de la Virgen. Uno puede saber, sí, participar, ¿no?, en una escuadra, pues sí, en el ámbito festivo, salir con los amigos, disfrutar con tu familia, pero donde se conocen las fiestas de la Virgen es teniendo cargo. Yo empecé aquí como vicesecretario y ya ahí empecé yo a marcarme mi objetivo de que alguna vez pues tendría esa ilusión de ser mayordomo, de cumplir ese sueño. Es verdad que etapas de la vida que te vienen, cuando mi padre falleció y todo eso, pues eso quedó ahí grabado, de que alguna vez pues podría optar a esto, y así hice. Bueno, toda que fue una experiencia única, una experiencia donde conocí mucha gente y una experiencia de valor personal y valor de conocimiento. Yo tenía 26 años y estuve hasta los 34 años, porque estuve colaborando 2 años con ellos, donde me llamaban y todo eso. Por tanto, mi personalidad se empezó a conocer dentro de esta asociación, mi faceta en el ámbito festivo, de, no como festero, sino como si que lo, me gustaba como trabajar parte desde organizativa, dentro. Vaya, exactamente, de la fiesta. Del aspecto organizativo. Y bueno, como bien dices, pues viví esos años, luego dejé de ser directivo, como bien se suele decir, en el 2018, descansé las fiestas del 2019, pero en el 2019 fue cuando entré a formar parte de la Corporación Municipal. Yo digo que ese puesto dio a conocer fue gracias a esta casa, donde está tanto años. Y en 2022 sí que viví una de las ilusiones que tenía, como bien dices, y donde tú las conociste desde apa. Sí, sí, sí. Que fue mayordomo, fue cuando mi familia en el 2021, que todo el mundo era una incertidumbre, quién se va a presentar para mayordomo, es complicado, no, al final hay que poner la cara positiva a la vida, y yo no, sí que es cierto que nos levantamos 3, pero tenía esa ilusión de ese año para afrontar esta pandemia que tanto me había pues restado, de restar esa resta y sumar, y así sumé. ¿Y cómo se te ocurre? Porque claro, tú eras concejal, con lo que conlleva eso, que quieras o no quieras, tienes también que estar pendiente de la fiesta de la Virgen como concejal. Claro. También como mayordomo, ¿cómo se lleva eso? Hay que decir que la fiesta de la Virgen, el Ayuntamiento juega un papel también importante, pero lo que es en tema organizativo, dijéramos, pues un papel mínimo, pero que también está ahí, ¿no? Que es muy importante, si no, no se podrían celebrar. Bueno, yo el primer contacto lo tomo con Reme, a Reme le propongo la situación que quería hacer, le digo, mira Reme, me quiero presentar para el mayordomo y no quiero que te enteres por ahí, tú eres la primera autoridad municipal y en este caso estaba dentro de su corporación municipal. Y eres mi jefa, y entonces, bueno, me dio vía libre, por supuesto, contentísima de ello. Y luego fui a hablar con don José Antonio, el párroco de la Purísima, porque es una asociación eclesiástica y se rige en un estatuto eclesiástico y donde el cargo político no se puede mezclar con el tema eclesiástico, me refiero a un cargo administrativo. Y él me dejó bien claro, dice, mira, lo tuyo es un cargo representativo, tú te puedes presentar porque representas a una figura, pero no administraba la asociación. Y bueno, y así fue, y en el 2021, el 17 de octubre de 2021, que tengo que decir que ahí se cumplía el aniversario de boda de mis padres, pues me presenté y tuve la gran suerte de 3 candidatos de salir elegido. ¿Y cuál ha sido la sensación una vez que ya ha pasado todo? Bueno, desde lejos, ¿cómo lo has vivido? ¿Ha sido satisfactorio? ¿Cómo te ha llenado? ¿Cómo ha sido todo? Te tengo que decir de que ahora que todo ha pasado, tanto la mayordomía como la etapa de concejal, pues verdad que lo valoro porque tuve a muchísima gente alrededor de mí, tuve a mis compañeros de la corporación que plenamente disfrutaron de esa fiesta, pero me quedo con un deber cumplido. Yo tenía ese deber de aportar ese grano de arena a ser mayordomo de las fiestas, porque al final es un eslabón que año tras año una persona tiene que llevar para que todo continúe. Y así me siento, un deber cumplido de que en ese año marqué yo la continuidad de esta fiesta junto a mi compañero el mayordomo de la bandera, Juan, que a raíz de esa mayordomía se gestan muy buenas amistades, entre ellas ellos.
Entre ellas es una familia que también la dicha tenemos, que nos casamos el mismo día y hemos sido mayordomos juntos. Sí. Exactamente. Anda. Nos casamos un 30 de mayo del 2009 y, por decirlo de alguna manera, así se quiso todo y fuimos mayordomos justo en el año 2022. Y lo que gesto es, como bien dice, lo que quedó gestado ahí fue las amistades que hice, el conocimiento que adquirí, porque también se conocen cosas nuevas, pero por supuesto a todas las personas como la directiva de la Asociación Ayudantes Mayores que estuvieron alrededor mío para poder disfrutar. Y me quedo con un momento único, que te lo diré a otro sitio que iremos ahora después, porque fue un momento para mí único y el cual esperaba. Pero como bien te he dicho, esta casa me ha visto crecer, esta casa me ha dado mucho y le tengo mucho que agradecer. Bueno, y ahora dos mensajes diferentes, dos titulares o dos frases que le tengas que decir a los mayordomos de este año y al concejal de fiesta de este año. Bueno, yo a los mayordomos de este año... O a la concejal de fiesta, que no sabemos exactamente. Si es concejal o concejala. Sí, yo lo digo, a los mayordomos de este año, lo único que le digo es que disfruten, que cojan a su familia, a su amigo, que cojan a toda la persona que se le apegue para colaborar y disfrutar con ellos, que disfruten. Que disfruten porque son momentos únicos, momentos que no se viven toda la vida, esto una vez en la vida. Hoy en día, pues gracias a Dios, las fiestas de Virgen gozan de futuro y esto no se vive todos los días. Además, mayordomos que hayan repetido mayordomías, poco. Entonces yo le digo que disfruten, que lo vivan al máximo. Y al concejal de festejos del ayuntamiento o a la concejala, pues mira, que disfruten los momentos festivos de nuestra ciudad, incluido las fiestas de la Virgen, que los disfrute segundo a segundo, porque lo bonito de un trabajo que realizas previo, después disfrutarlo. Y eso es lo que yo lo he vivido así. Yo he hecho un trabajo previo, pero después lo he disfrutado. Es verdad que la responsabilidad, o sea, lo que es el grado de responsabilidad no es lo mismo, lo vives con esa inquietud, ese nerviosismo, por lo menos así lo he vivido yo, de que todo saliera bien, pero gracias a las tres asociaciones, tanto la Federación de Peña, el Cabildo, como la Asociación de Mayordomos, inclusive lo que es la rogativa del Cristo del Sepulcro, que también ahora te comentaré varias cosas al sitio que vamos ahí, es verdad que he vivido con ello intensamente, he podido disfrutar con ello y he podido pasar esos nervios de organización y de responsabilidad, porque ellos tienen una responsabilidad dentro de cada ámbito festivo, pero a la nueva concejala, que lo haga con ilusión, que lo trabaje y que disfrute de ello. Muy bien, pues que le quede claro, o sea, que si nos está escuchando, que disfrute. Que trabaje, disfrute, que trabaje, pero sobre todo... Porque el trabajo previo que hace que te puedes disfrutar que y que conviva con estas asociaciones porque le van a dar mucho. Le van a dar mucho, como a mí me han dado, y grandes amistades que aún me perduran. Y además, yo a mí lo que me sorprende de todo, porque normalmente cuando tú, en un pueblo, esto es una ciudad, pero realmente funciona como un pueblo o un pueblo que funciona como una ciudad. Podemos catalogarlo de las dos maneras. Aquí hay mucha asociación, mucho asociacionismo, la gente que participa en las fiestas de la Virgen también participa en las fiestas de San Isidro. Por supuesto, aquí hay un gran asociacionismo. Mira, te voy a nombrar, está la Asociación de Mayordomos, te he dicho, la Asociación de Peña, el Cabildo, la Asociación de Cristo de Caballeros de Sepulcro, está la Misa, Amigos de San Antón, están los Amigos del Caballo, están los de los coches clásicos, están los de el moto almuerzo, o sea, es un sinfín de asociaciones que en Yecla, hasta que no estás dentro, yo lo digo, y no me escondo. Yo anteriormente de ese concejal no sabía el nivel asociativo que había. Y no me escondo en decirle que reconocer. Ahora me quedo sorprendido de cómo Yecla, como bien hemos comentado tú y yo, como hemos comentado, madre mía, este fin de semana que traes todo, hasta que no llega al punto este, no lo conoces. Sí, además. Hay fin de semana, y además que no falta nunca gente en los sitios. O sea, siempre hay. Siempre, el pasado domingo, tres eventos. Los coches clásicos, la Asociación de Mayordomos con la Jornada, el ajedrez, por la tarde la muestra del grupo árabe. El tenis, o sea, de loco. Te puedo decir que cuando estás aquí o cuando estás en un medio de comunicación, te das cuenta el tejido asociativo que tiene Yecla. Que también voy a lanzar otro mensaje a la nueva corporación, que por favor, repartan más los eventos, o sea, no lo pongan todos en el mismo día, que lo repartan un poquito más, que para los medios nos cuesta muchísimo. Exacto. Eso tiene que ser. Porque sobre todo los fines de semana no está la plantilla al 100%, claro. Sino está solamente eso tiene que la ser, gente que estamos de guardia. Tiene que ser labor de la corporación, pero también labor de las asociaciones de quedar de acuerdo entre sí y decir, venga, pues vamos a organizar los eventos, un calendario efectivo. Entonces, rectificamos, a quien corresponda. Sí, no, corresponde a ambos, o sea, que no digo que eso, y además, este año pasado yo me reuní, por decirlo de alguna manera, con la Federación de Peña, el Cristo, la Asociación de Cristo del Sepulcro, la asociación, para organizar un poco, para que no coincidiera ningún acto, porque al final, claro, por ejemplo, San Isidro y Semana Santa muchas veces se solapan, porque pillan en una tesitura ahí en un dos meses. Y son fiestas totalmente diferentes. O sea, es que son en la noche y el día. Desde que estás bajando al Cristo del Sepulcro del Castillo, estás con la elección de Reina y Damas, que es una actividad más alegre. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, es verdad que este año pasado se consiguió de que no coincidieran esos eventos más importantes que estas cuatro asociaciones realizan, y se consiguió.
Muy bien, pues ¿dónde vamos ahora? Cuéntame. Vamos al ayuntamiento, a las puertas del ayuntamiento, que quiero recordar ahí un tema también, que fue una puesta en marcha, una cosa nueva, y que quiero remarcarlo. Pues bueno, vamos para arriba. Qué curioso que enfrente del Ayuntamiento de Yecla haya un bar que se llame Café Barandalú, ¿eh? Antiguamente, es curioso. Yo he llegado a cenar aquí con mi suegro en verano. ¿Aquí? En una terraza espectacular y, bueno, al final, pues bueno, lo que pasa con las cosas, pues todo se... Los bares son un poco sacrificados. Yo lo he vivido también. Hombre, a mí me lo va a contar. A mí me lo va a contar, que también lo vivo en casa. Pero sí es cierto, bueno, que tenéis un Ayuntamiento precioso, ¿eh? Sí. Pues nada, en esta plaza, mira, en esta plaza tengo... Bueno, primero que... También quiero nombrar al Cabildo, a la Semana Santa. Aquí he vivido con mi hijo y mi familia, porque la Semana Santa también me ha visto crecer. Además, te puedo decir que la Semana Santa me ha dado la familia que tengo. Mi mujer la conocí en Semana Santa, nos conocimos en una hermandad y, bueno, poco a poco se forzó ese como digo, se creó ese vínculo, pues, como yo suelo decir, pues, que me gustó mi mujer y le eché ese ojo. Fíjate tú, que no te imagino yo ligando. No. Quiero decir que, a ver, ahí, por ejemplo, yo al Salao, pues, sí me lo veo, me lo puedo imaginar ligando, pero a ti no te veo yo ligando. Pues fíjate. Sí, fui en Semana Santa, que porque, bueno, hay cofrades mayor, se llama cofrades mayor dentro de una cofradía, y nos presentamos los dos. Yo no, a ella no la había visto nunca, y tengo que decir que salió ella, y yo me quedé, y durante ese año pues tuvimos ese contacto. Te ganó ella. Y después salí yo, que me acuerdo cuando nos entregamos aquello, bueno, pues aquel beso, como se debe decir, pues algo pasó ahí, y mira, gracias a eso pues hemos formado una familia con dos hijos, con los cuales Semana Santa le encanta a mi hijo, y es verdad que también con la Semana Santa, que ha sido mi devenir también, pues con las diferentes juntas directivas del Cabildo he trabajado en esta plaza, donde se realizan varios actos de Semana Santa, y especialmente en la procesión del Lunes Santo que he tenido mi cofradía. Pero en esta plaza sí que es verdad que donde me recuerdo en esta plaza es cuántas horas le hemos echado en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2020. Fue una cabalgata estática, donde me acuerdo que Marco Ortuño me dijo: tenemos que hacer los Reyes sí o sí, como sea. Los niños, después de esos meses encerrados en casa, los niños después de estar con esta psicosis, porque le pillaba en una edad infantil, sí, ¿cómo no le vamos a decir que no vienen los Reyes? Claro, y los Reyes tenían que venir. Incluso Ibe, su majestad de los Reyes Magos, querían venir a Yecla, después de tanto tiempo encerrado. Y sí, muchas horas de medida, muchas horas de cómo lo hacíamos, y se creó una cabalgata estética donde muchos municipios nos llamaban que cómo lo habíamos hecho para recibir a sus majestades en una cabalgata estática, y así fue. Fue una cabalgata estática que duró vinieron sus emisarios, se adelantaron el 3-4 y los Reyes estuvieron el día 5 todo el día, pues en sus carpas, sentados, y durante grupos de 5 y 6 pues iban pasando los niños, y donde podían dejar sus cartas y recibir sus regalos también. O sea que fue una apuesta difícil, pero al final se consiguió, y a mí la satisfacción de aquella etapa, que veníamos de nada, o sea, veníamos de no hacer nada en el 2020, de todo prohibido, que estaba así, de cómo hacer una cabalgata estática, donde hacer que los niños fueran felices. Esa es la mejor recompensa que me llevo de aquella etapa, después de muchísimas horas, de muchísimos calentamientos de cabeza con las diferentes concejalías de cómo se puede hacer, porque había que hacerlo todo bajo una seguridad y unas directrices. Claro. No era tan fácil. Esto lo pongo aquí, no, y aparte, yo me pongo allí, todos con mascarilla. Canalizar esa tradición que está encaminada a niños, que claro, los adultos, mira, se lo puedes explicar más o menos como tú quieras, pero un niño, ¿cómo le explicas todo un eso? Un niño no, un niño quería ver a los Reyes, que, claro. y creo que se lo merecían después de todo lo que habían sufrido, y cómo lo pusimos todo en marcha gracias a las empresas que en esa etapa colaboraron, gracias a todo el personal técnico del ayuntamiento, a todo el personal de azafatas que tuvimos aquí para eso, a Caligay, que también fue una compañía de teatro que colaboró con nosotros para poder hacer esto realidad. Y la satisfacción que me llevo es como los niños aquella tarde, cuando estábamos Marco Ortuño, yo y diferentes concejales, se nos acercaban a los dos y nos daban las gracias. Gracias porque han venido los Reyes. Yo, para ellos era impensable en ese año tan duro y tan difícil que habíamos estado cuatro meses, encerrados en casa. Y fue en esta plaza, fue un momento de muchos nervios, de inquietudes, de cuando me acuerdo, cuando el día 5 ya sus majestades se marcharon, decir, hemos cumplido. Hemos cumplido. Y la verdad es que
Me acuerdo que aquella noche fueron lágrimas de alegría por parte de todo el personal que teníamos dispuesto aquí para ello. Es que también es bonito trabajar en ese aspecto, ¿eh? Aunque la pandemia te haga inventar las cosas de otra manera, al final cuando trabajas y el trabajo que has hecho y más en esa situación sale bien, pues es una maravilla. Pues sí, la verdad es que lo que te he dicho, el evento festivo lleva un trabajo previo, lleva muchas horas detrás, que eso al final no parece que todo es fiesta. Y yo lo reconozco y creo que la pandemia ha servido para valorar el trabajo y lo que mueve el ámbito festivo, de la dinamización económica, cómo mueve al comercio, cómo mueve a la hostelería, cómo mueve una sociedad. Y luego la terapia para hacer la rutina más liviana del ciudadano. Eso no hemos dado cuenta, y no hay que decir gracias a la pandemia porque no, ojalá que no vuelva más otra pandemia, pero eso no hemos dado cuenta de lo que un evento festivo supone a una localidad. Eso está claro, eso está claro. Y además, y sobre todo, todas las fiestas y todas las cosas, pero la Navidad es más para los niños y yo creo que... Claro, la inquietud era esa, decir, ¿cómo los niños los vamos a dejar sin una Navidad? Es que sin que vengan los Reyes, sí, yo sí, me acuerdo sí. Que transmitiendo ese mensaje con sus majestades de magos, querían venir, pero tenemos que buscar una fórmula dentro de esas restricciones, esas prohibiciones que había, de cómo hacerlo. Y al final, bueno, pues muchas cabezas pensando, al final llegamos a buen fruto. Y llegaste a un acuerdo con los Reyes Magos, que eso es importante. Exactamente. Que es complicado, ¿eh? Que su majestad de los Reyes Magos también tiene sus cosas. Sus majestados, con las edades avanzadas que tienen y todo, no era tan fácil venir. No era tan fácil que... Después de pasar todos los PCR en el aeropuerto y después de pasar todo eso. Sí, sí, además las mascarillas, las FP2. Tienen que llevar todo FP2, pues ya eran mayores, ya son tan mayores, tienen que llevar FP2, no pueden llevar... Pero la verdad es que los niños terminaron felices, contentos, y después yo creo que fue un premio para ellos, incluso ver la sonrisa que quiere un padre. Pues yo, como no era el padre de todos, pero yo como responsable de festejo, y en este caso... Que se ve diferente, ¿eh? Cuando uno es padre se ve diferente las cosas, ¿eh? Se ve diferente, yo lo decía, tenemos que hacerlo sí o sí, y me acuerdo que Marco Ortuño me decía, vamos a tirar para adelante, mira a ver cómo lo puedo hacer, mira, vamos a formularlo, vamos a hacer un planning, reúnete con los de Sanidad, reúnete con la Policía Nacional, con la Policía Local, vamos a verlo. Me acuerdo que y ahí pusimos muchísimas cabezas a pensar, y al final salió. Pero la mejor satisfacción de esa noche fue a los niños, ver a los niños felices después de lo que habíamos vivido y a los padres sonreír. Fíjate tú que al final venimos al ayuntamiento a hablar de tu, habiendo sido concejal, y hablamos precisamente de eso, de esa Navidad. ¿Te has dado cuenta o no? Sí, pero porque bueno... Mira que habrá habido aquí pleno, juntas de gobierno, boda, no sé cuánto, no sé qué. Mira, bodas también he tenido y también he casado a novios que pues, me han elegido para ese momento tan importante, y de aquí a todas las parejas que he casado. Pues darle las gracias por pensar en mí, porque al final es un momento importante para tu vida, que tú quieres una persona, pues que te cases una persona importante, una persona que tú consideres que es amigo o tiene amistad o simplemente por eso. Pero no, agradecido. Muy bien. Bueno, ahora viene la parte complicada. ¿Me vas a hacer subir al castillo? Sí. Vamos a subir al castillo. ¿Tú crees que voy a subir yo subir andando? Sí, sí. Sí, echamos la tarde. Venga, me he puesto la zapatilla de deporte, venga, así ya cuando lleguemos ya cenamos. Ya, y cenamos ya una sardinica. Te cuento mi y tenemos una cosa personal. Venga, vale, perfecto. Venga, pues vamos a subir al castillo. A ver cómo escapamos. Seguro que bien. Sí, hombre, yo creo que sí. Para todos los yeclanos tenemos un fervor mariano, bueno, extraordinario, además nos caracterizamos por eso, y esta es pues, la mejor joya que tenemos en Yecla, como yo digo, que es la madre de todos los yeclanos, y donde celebramos las fiestas patronales. Incluso es la, vamos, todas las asociaciones lo tienen como patrona auxiliar y protectora de la misma. Y nada, bueno, yo aquí en este santuario pues tengo muchísimas anécdotas, desde las más buenas hasta las más malas. Si estas padres hablaran, pues
se conocería todo. Sí, este es el sitio donde, los creyentes, ¿no? Los cristianos, claro. Los marianos de Yecla vienen y se paren un poco de sus problemas. Exacto, aquí pues siempre venimos a ella a pedirle o agradecerle todo en la vida. Y bueno, pues yo he tenido de todo, ¿no? Aunque siempre damos gracias de lo que tenemos en la vida, pero yo he venido también a pedir muchas cosas o a consolarme también en los momentos más difíciles. Aquí los momentos más difíciles que yo pasaba fue cuando mi padre estaba ingresado con el cáncer, que fueron 6 meses en un hospital, y bueno, yo me quedé aquí solo con mi hermano. Yo tenía escasamente 18 años, mi hermano tenía 9 años, y aquí, bueno, pues aquí venía yo a pasar mi rato ya, ya donde podía yo desahogarme, es verdad. Pues tú eres del 84, ¿no? Yo soy del 83. Yo nací en el 83. Más grande que yo. Voy a cumplir este año 40. Para todo lo que lleva, para toda la vida, pues tenés que hacer un fiestón. Pero lo que te diga. El 16 de septiembre, si no pasa nada, haremos algo más que en feria y todo. Pero bueno, pero sí que es cierto que en este lugar, pues todos los yeclanos venimos y para mí es especial. Y este año ha sido más especial para ti, ¿no? Claro, este año he tenido la gran suerte, que eso pues no todo el mundo lo tiene, la verdad. Hay cosas que te vienen para bien y para mal, pero en este caso pues... Para bien, fui mayordomo, como bien he comentado, del bastón, mayordomo de la Virgen, como suele decir, y eso pues todo el mundo no lo puede celebrar o todo el mundo no lo tiene en sus manos. Y bueno, pues tuve esa suerte y así fue en el 2022, que mi hijo fue también paje de la Virgen, donde toda la familia pudimos vivir ese momento único en este santuario y cerca de ella. ¿Y cómo lo vivió tu hijo? Mi hijo muy bien, porque mi hijo es muy sentimental, es como yo. Mi hijo es muy devocional en el aspecto de lo que es el tema cristiano y mariano. Además, como bien te he dicho, un amante de la Semana Santa, y en el aspecto, él lo vivía, él decía, papá, yo a primera hora estaré de pie. Y me acuerdo cuando entró la Virgen, como vi esa cara de sonrisa, pero viví esa cara como el niño vio cuando entraba la Virgen y se le caía esa lágrima. Eso sí que se me quedó grabado a mí cuando mi hijo fue paje. Es que es un momento muy bonito. ¿Qué? Los niños, los niños parecen que no lo viven, y sí que lo viven, los niños lo viven. Y yo me acuerdo como en aquel momento que estábamos ya en la explanada despidiendo a la Virgen por última vez, porque mayordomo una vez en la vida, como el niño me miraba con esa cara de inocencia como diciendo, esto se acaba. Y sí, todo tiene un principio y un final. O sea que ahí tenemos un futuro mayordomo. Sí, yo, bueno, sí, ¿no? Si le la suerte a la compañía. Sí, sí, yo sí. Yo lo apoyaré en todo, como yo he tenido el apoyo de mis padres, en este caso de mi madre, y de mi suegro, le apoyaré en todo lo que él se plantee en el ámbito festivo y en la vida, lo apoyaré, por supuesto, a que viva esa experiencia. Eso está bien. Hay que inculcar, yo digo que el árbol ahí no se aprende nada malo, ¿no? No se aprende nada malo. Al revés. Bueno, pues José, en este sitio idílico vamos a despedir esta entrevista en la que me siento súper a gusto. Es que hablar contigo, eres una enciclopedia, tío. Bueno, pues mira, en este sitio donde yo tanto he vivido, la despedida de esta entrevista, lo primero a mi familia, agradecerle a mi familia que esté ahí, que me ha apoyado en todo, a mi madre, a mis padres por hacerme ser como soy en la vida, a mis suegros por el apoyo, pero en esta etapa de la vida que cierro como concejal y que he cerrado estas semanas anteriores, pues agradezco primero, y lo tengo que hacer, a las personas que han encabezado lo que es la alcaldía, como es Marco y Reme, por haber confiado en mí, pero me llevo también la amistad de todos mis compañeros, el compañerismo. Y lo que mejor me llevo y la mejor recompensa es que he podido trabajar para hacer a los ciudadanos de Yecla felices. Es el ámbito festivo, hacer felices a las personas. Pues yo te voy a decir otra cosa y te lo tengo que decir, porque si no, es que yo creo que soy así, que no lo siento mucho, pero es que soy así. Yo espero que vuelvas otra vez a estar de manera activa en la concejalía de festejos. Te lo digo sinceramente, sin saber todavía quién va a ser el próximo concejal de festejo y deseándole toda la suerte del mundo al que venga, cuidado. Pero yo, ojalá, de verdad, yo lo deseo y creo que tu labor ha sido impecable y espero que próximamente tengamos la suerte, los yeclanos y yeclanas, de poder, otra vez, que tú seas concejal. Pues mira, te lo voy a decir, claro, en un mensaje estando aquí también delante de ella, en la vida no se puede decir que nunca volveré a hacer nada o que nunca volveré a hacer esto, de esta agua no se puede decir que no beberé. Lo que tenga que venir, vendrá, como bien he dicho en estos años anteriores, he dicho un hasta luego, y es un hasta luego. ¿Volveré? No lo sé, pero a disposición del ayuntamiento, de la asociación y todo, me tendrán como persona, porque me gustan las tradiciones de mi pueblo, me gustan los eventos festivos de mi pueblo, y lo que tenga que colaborar
aquí, José Antonio, o José como me llaman, o el chino como dicen, el chino, un mote cariñoso, aquí me tendrán. Pero lo digo, la mejor recompensa que me llevo es de haber hecho felices a la ciudad de Yecla en estos 4 años, de haber combatido con una pandemia y de me llevo la amistad de todos los ciudadanos y, como bien te he dicho, digo un hasta luego, si tengo que volver, volveré. Como decía una canción de Rocío Jurado, agua que no es de beber, déjala correr. Entonces, en este momento no es el momento de beber agua, sino solamente de dejarla correr y luego ya cogeremos el cauce del río, cogeremos el cauce del manantial en otro momento. Así y es. Seguro que sí. Pues así será. Y si no, pues nada, pues la vida se sigue. Se te ha quedado esa... La vida sigue y lo que tenga que ser será, como yo digo, y dejaremos el tiempo pasar y lo que la vida me depare, así vendrá, como hasta ahora. Pues nada, ya sabes que tienes las puertas de nuestra casa, nuestra humilde casa, abiertas para todo lo que necesites, para todo lo que quieras. Bueno, esperamos contar contigo, que como eres una enciclopedia, yo quiero contar contigo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, mientras que dejamos aquí al lado. Sí. Vámonos, que vamos a hablar nosotros ahora de eso, del venga, tema de... vamos de a ver qué me quieres tratar. Tienes que echar la mano en esas cosas, porque tú eres el que entiende, tú eres el que sabe de todo eso.